Okay, let's continue. Bien, vamos a continuar. In the summarization of our talk about sola gracia. En nuestro resumen de hablar acerca de la sola gracia. It's important to note that the Council of Dort in 1619. Es importante saber que el Concilio de Dort en el año 1690 was the third time that these views were totally rejected by the church. Fue la tercera vez que estas visiones fueron rechazadas por la iglesia. The first time was in Ephesus. La primera vez fue en Éfeso. In the year 431. En el año 431. The second time was at the Synod of Orange in 529. La segunda vez fue en el Sínodo de Orange en 529. Where the view of semi-Pelagianism was rejected. Donde fue rechazada la visión del semi-Pelagianismo. And the third time was at Dort in 1618. Y la tercera vez fue en Dort en el año 1618. When the views of Arminius were rejected. Cuando las visiones de Arminio fueron rechazadas. At the Council of Dort, there were 130 church leaders present. En el Concilio de Dort hubo 130 líderes de iglesia presentes. And of that number, only 13 defended the views of Arminius. Y de ese número, solamente 13 defendieron la visión de Arminio. 117 declared them heresies. 113 los declararon herejía. And told the churches that they should not teach these views. Y le dijeron a las iglesias que no podían enseñar estas enseñanzas. It showed that over the course of history, the church did contend for the faith that was once delivered to the saints. Y eso demostró que a lo largo de la historia las iglesias contendieron por la fe la cual le fue dada una vez a los santos. Three times men tried to water down the doctrine of sovereign grace. Tres veces los hombres trataron de diluir la enseñanza de la gracia soberana. And three times those views were rejected in favor of a pure gospel. Y tres veces fueron rechazadas estas ideas a favor de un evangelio puro. Everyone was a champion of grace alone. Cada persona fue un campeón de la únicamente por gracia. Salvation is of the Lord. La salvación es del Señor. One of the great defenders of grace after the Reformation was Jonathan Edwards. Uno de los grandes defensores de la gracia después de la Reforma fue Jonathan Edwards. He wrote a book entitled Freedom of the Will. Él escribió un libro que se llamó La Libertad de la Voluntad. And the book was a theological debate on free will. Y el libro fue un debate teológico acerca del libre albedrío. And in the end, he proved conclusively that the human will is not free. Y al final, él concluyó de una manera decisiva que la voluntad del hombre no es libre. And not able to participate in initiating salvation. Y no es capaz de participar en la iniciación de la salvación. In his argument, he proved that the will is part of the mind. En su argumento él probó que la voluntad es parte de la mente. Which means we choose what the mind thinks is desirable. De manera que nosotros elegimos aquellas cosas que la mente decide que son algo deseable. Edwards also pointed out that the will is subject to motives. También Edward resaltó que la voluntad está sujeta a las motivaciones. And so not only do we choose what is most desirable, we choose what we think is best. Así que no únicamente elegimos aquello que es más deseable, sino aquello que es lo mejor. But the mind of man does not consider God desirable or the best. Pero la mente del hombre no define a Dios como deseable o lo mejor. Man loves his sin. Al hombre le encanta su pecado.
Men love darkness rather than light. El hombre ama las tinieblas más que la luz. In the Old Testament, the prophet wrote, "There are none who seek after God." En el Antiguo Testamento, el profeta escribió que nadie busca la verdad. Nadie busca de Dios. So Edwards concluded that the only thing the human will does is keep men away from God. Así que Edwards concluyó que la única cosa que hace la voluntad es alejar cada vez más al hombre de Dios. But even though there have been church councils calling Arminianism heresy. Pero aunque hubo concilios de iglesias que llamaba al arminianismo como herejía, and great preachers like Spurgeon and Edwards that spoke against human will. Y grandes predicadores como Spurgeon, como Edwards, que llamaron, hablaron acerca de la voluntad del hombre. Arminianism continues today stronger than ever. El arminianismo continúa hoy en día más fuerte que nunca. And it continues to defy the grace of God. Y continúa desafiando las doctrinas de la gracia de Dios. Proving something wrong three times in history does not make it go away. Probar algo que es errado tres veces durante la historia no significa que va a desaparecer. J.I. Packer wrote, J.A. Packer escribió, "The present-day evangelical Christian has semi-Pelagianism in his blood." La enseñanza arminiana de hoy en día tiene al semi-pelagianismo en la sangre. But what you need to understand is that modern-day Arminianism is historical Roman Catholicism. Pero lo que tenemos que entender que el arminianismo del tiempo moderno es el catolicismo histórico. And the reformers fought against the false teachings of Rome. Y los reformadores lucharon para probar que esto era errado. And upheld sola gracia as the only means of salvation. Y entonces apelaron a la sola gracia como el único medio real de salvación. If you deny the doctrines of grace, si nosotros negamos la doctrina de la gracia, then you have returned to the errors of the past and the darkness of Rome. Nosotros hemos entonces retornado a los errores del pasado y a las doctrinas de la oscuridad. One of the great defenders of the next sola was Martin Luther. Uno de los próximos defensores de la doctrina de la sola fue Martín Lutero. Sola fide is the natural point to follow sola gracia. La sola fide fue el punto exacto para concluir después de la sola gracia. Because the scriptures teach we are saved by grace through faith. Porque la palabra nos enseña que somos salvos por gracia por medio de la fe. And the Bible teaches that our justification is by faith. Y la Biblia nos enseña que nuestra justificación es por la fe. And so in addition to defending sola gracia, Luther defended sola fide with great enthusiasm. Así que en adición de defender la sola gracia, Lutero también defendió la sola fe como algo que era necesaria. In fact, it was his ultimate understanding of biblical faith that brought about his conversion. De hecho, fue su entendimiento bíblico de la fe lo que lo llevó a él a su conversión. There were four times in Scripture where the Bible says the just shall live by faith. Hay cuatro veces en las Escrituras en que la Biblia menciona que el justo por la fe vivirá. In the Old Testament, in the book of Habakkuk. En el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc. And in the New Testament, in the books of Romans, Galatians, and Hebrews. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, Gálatas y Hebreos. And these three New Testament books give a full discussion of what it means the just shall live by faith. En estos tres libros del Nuevo Testamento da un análisis acerca de lo que realmente significa ser justificado solo por gracia. God used these verses of Scripture to bring about the conversion of Martin Luther. Y Dios trae estos versículos para que Martín Lutero llegara a su salvación. Martin Luther basically performed his ministry at the beginning of the 16th century. Martín Lutero realmente desarrolló su ministerio en el siglo XVI. He received his
basic education at a very early age. Él recibió su educación básica a una edad bien temprana. By the age of 19, he had already earned his bachelor's degree at college. A la edad de 19 años ya él había tenido su nivel de bachelor. And by the age of 22, he earned his master's degree. Y a la edad de 22 años ya se ganó su maestría. He was actually on his way to a great career in mathematics. Él estaba realmente en un gran camino hacia una gran carrera en las matemáticas. But then he switched to law. Pero después cambió a la ley. And pursued a law degree. Y entonces buscó una carrera como abogado. But he still wasn't satisfied. Pero aún así no estaba satisfecho. And so he entered the monastery in 1505. Y en el 1505 él entró en el monasterio. And began his training as an Augustinian monk. Y comenzó su entrenamiento como un monje agustiniano. And he wanted to be the best monk there ever was. Él quería ser el mejor monje que haya existido. And so he did everything a monk should do. Y él hizo todo lo que un monje debía hacer. The historian of Luther's life, los historiadores del tiempo de Lutero, said that Luther needed this experience of enslavement to law. Decían que Lutero necesitaba esta experiencia de estar esclavizado a la ley, so that he could become the preacher of grace and faith. Para que él se pudiera convertir en el predicador de la gracia y de la fe. Luther became fully aware of his need for salvation in 1506 at the age of 23. Lutero se hizo consciente de su gran necesidad de salvación en el año 1506 cuando tenía solamente his age of 1506 at the age of 23. A la edad de 23 años. And he became more and more conscious of his personal sin. Él se hizo más y más consciente de su pecado personal. He just could not get rid of the guilt of sin. Él no se pudo simplemente deshacer de la culpa de su pecado. And so he began doing all sorts of works to get rid of the guilt of sin. Y entonces él comenzó a hacer todo tipo de obras para librarse de esa culpa. He spent hours in Bible study. Él se pasaba horas estudiando la Biblia. He prayed seven times a day. Él oraba siete veces al día. He was careful to attend to every discipline of a monk. Él estaba bien atento en cumplir con todas las disciplinas que tenían que ver como un monje. He even practiced self-mortification. Él también practicó la automortificación. He would beat himself with whips. Él se golpeaba con flagelos. And one time they even found him passed out on the floor due to loss of blood. Una vez lo encontraron desmayado en el piso por haber perdido demasiada sangre y haberse dado con el látigo. He would devote himself to fasting. Él se dedicó al ayuno. And night vigils. Y a las vigilias nocturnas. Later on he would write. Más adelante él escribió. If ever a monk could get to heaven by monkery, I would have gotten there. Si alguna vez algún monje llegaría al cielo por cumplir las obras del monje, ese sería yo. Because he was the best monk there ever was. Porque él fue el mejor monje que haya existido. But no matter what he did, pero no interesa lo que él haya hecho, it did not lift him from the despair of his sin. Eso no le quitó a él de la desesperación de su pecado. So deep was his despair that he went for counsel. Ese desespero fue tan profundo en él que él buscó consejería. And he went to the head of the Augustinian monastery. Y él fue entonces al principal del monasterio agustiniano. A bishop by the name of Johann Staupitz. Un obispo con el nombre de Johann von Staupitz. And he explained his struggles. Y entonces él explicó las luchas que él estaba teniendo. And he asked Luther
if he had read about God's love and mercy and goodness. Y entonces él le preguntó a Lutero si Lutero había leído acerca de el amor, de la misericordia y de la bondad de Dios. And Luther's response was staggering. Y la respuesta de Lutero fue bien penetrante. Here's what he said to Staupitz. Esto fue lo que le dijo a Staupitz. He said, is it not against all natural reason that God, out of mere whim, deserts men? No es contrario a toda razón natural que Dios, por su propio capricho, abandone a los hombres. Why does God harden them and damn them as if he delighted in their sin and torture? ¿Por qué Dios los endurece y los condena como si Dios se deleitara en sus pecados y en sus tormentos? How can he who is said to be full of mercy and goodness torment people for eternity? ¿Cómo puede él que se dice que está lleno de gracia y misericordia atormentar a las personas por la eternidad? It appears that God is cruel and intolerant. Aparece ser que Dios es cruel e intolerante. I have been so driven to the abyss of despair. Yo he sido llevado a este abismo de la desesperación. That I have wished to never have been born. Que yo he deseado nunca haber nacido. Love God. Amar a Dios. I hate God. Yo odio a Dios. That was his response. Esa fue su respuesta. And in total despair, y en ese desespero total, he began to severely beat himself. Él comenzó a severamente a golpearse a sí mismo. Well, ultimately, Luther was ordained a priest in 1507. Bueno, finalmente a Lutero se le ordenó como sacerdote en el 1507. He was sent to teach at the University of Wittenberg. Él lo enviaron a enseñar en la Universidad de Wittenberg. And then he returned to the monastery in 1509. Y después regresó al monasterio en 1509. And he was still in great despair over his sin, but had no solution. Y todavía estaba en un gran desespero por su pecado y no veía solución. He finally got a glimmer of hope in the year 1510. En el año 1510, él llegó a ver una pequeñita esperanza. Because he was sent to Rome on a business trip. Porque a él lo enviaron a Roma en un viaje de negocio. And he said, finally I will see the place where Christianity is best practiced. Y él dijo, bueno, finalmente yo voy a poder ver el lugar donde se practica mejor el cristianismo. So he traveled to Rome. Y él viajó a Roma. And as he approached the city, he fell to his knees. Y cuando él se acercaba a la ciudad, él cayó de rodillas. And he cried out, "Hail, Holy Rome!" Y él clamó, "Oh, Roma Santa!" For here I will find the ultimate in Christian living. Porque aquí yo voy a encontrar lo máximo en la vida cristiana. But what he found was far from holy. Pero lo que él encontró estaba muy distante de ser santo. He found a worldly people. Él encontró un pueblo mundano. The Pope at that time was Julius II. El Papa en ese momento fue Julio el Segundo. And he was like a warlord. Y él era como un señor de guerra. He had sent the Vatican army into places to bring about more converts to Catholicism. Él había enviado al ejército del Vaticano a los lugares para forzar a las personas a convertirse al catolicismo. And the soldiers basically gave people the option, convert or be killed. Y los soldados simplemente le daban la opción a las personas, o te conviertes o te matamos. This was known as the Spanish Inquisition. Esto se llamó la Inquisición Española. Where the Vatican army killed tens of millions of people who would not convert. Cuando el ejército del Vaticano mató a decenas de miles de personas que no se convirtieron. Pope Julius lived a life of lavish luxury. El Papa Julio II vivió una vida de lujos. And the priests who served under him were horribly corrupt. Y los sacerdotes que servían bajo su mandato estaban completamente corrompidos. They mocked every ritual of the church. Ellos se burlaban de todos los rituales de la iglesia.
they rushed through the mass because they said it had no significance. Ellos se iban de las misas porque decían que no tenían ningún significado. They even lived in gross immorality. Ellos vivían en una inmoralidad total. The corruption that he witnessed was something that left a great scar on his mind. Esa corrupción que él pudo ver allí dejó una gran cicatriz en su mente. He could not comprehend how supposed men of God could live like they were living in Rome. Él no podía imaginarse cómo aquellos supuestos hijos de Dios vivían de esa manera en la ciudad de Roma. He wrote in a letter. Él escribió en una carta. It is incredible what sins and atrocities are being committed in Rome. Es increíble los pecados y las atrocidades que se están cometiendo en Roma. You have to see it to believe it. Usted tiene que verlo para poder creerlo. If there is a hell, si hay un infierno, Rome is built above it. Roma está construida sobre él. It is an abyss from which sin proceeds. Es un abismo del cual proceden todos los pecados. Invariably, he began to doubt the church itself. Él empezó de manera increíble a dudar de las enseñanzas de la iglesia. But this only deepened his own fear for his soul. Pero esto únicamente lo que hizo fue profundizar sus temores sobre su propia alma. He said, "Salvation is not in the relics." Él decía que la salvación no se encuentra en las reliquias. It's not in salvation, self-denial. No está en negarse a uno mismo. It's not in worshiping shrines. No está en los altares de adoración. It's not in good works. No está en las buenas obras. It's not even in Rome. No se encuentra ni siquiera en Roma. Where is it? ¿Dónde está? And for the second time in his life, y por segunda vez en su vida, he found himself thinking, "I hate God." Él encontró que él estaba pensando, odio a Dios. There was no way Luther could have known this ahead of time. No había ninguna manera en que Lutero podía haber conocido esto antes de tiempo. But what he had witnessed in Rome, pero lo que él había presenciado en Roma, was God preparing him for the turning point in his life. Porque Dios le estaba preparando a él para el punto de regreso en su vida. Despite his doubts, Luther was not dissuaded from his priestly duties. Y a pesar de sus dudas, Lutero no fue disuadido de poder cumplir con sus responsabilidades. He continued his education. Él continuó en su educación. And by the year 1512, y por el año de 1512, he completed all of his work for a doctor of theology degree. Él cumplió, concluyó con todo lo que se requería para el grado de doctor en teología. It was Johann von Staupitz himself that placed the doctor's cap on Luther's head at graduation. Fue Johann von Staupitz el mismo quien le puso la gorra de doctor sobre la cabeza de Lutero en esta ceremonia. And he sent Luther back to Wittenberg, where he would become the professor of theology at the university. Y él envió a Lutero de vuelta a Wittenberg, donde él se convirtió en el profesor de teología. And so when Luther took that post, y cuando Lutero tomó este puesto, which he would hold for the remaining 34 years of his life, el cual él mantuvo durante los próximos 34 años de su vida, he began studying the scriptures like never before. Él comenzó a estudiar las escrituras como nunca antes lo había hecho. He excelled in the Bible languages. Él se esforzó en los idiomas bíblicos. So he studied the Old Testament in Hebrew. Así que leyó el Antiguo Testamento en el hebreo. And he studied the New Testament in Greek. Y estudió el Nuevo Testamento en griego. He lectured on the Psalms. Él daba conferencias acerca de los Salmos. And then he turned to Romans and Galatians. Y entonces fue a Romanos y a Gálatas. His study of Romans and Galatians put truth in his mind that had never been there before. El estudio que él hizo de Romanos y Gálatas puso verdades en su mente que nunca antes había podido ver. And one day, while he was performing the mass, y un día cuando él estaba llevando a cabo la misa, he got to the point of the mass where he would offer
the cup and the bread to God. Él llegó al punto de la misa donde él iba a ofrecer la copa y el pan a Dios. And asked God to transform these elements into the blood of Christ and the body of Christ. Y pedirle a Dios que transformara esto en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. And so he said, I present to thee, Father, these elements. Y él le dijo, te presento, Padre, estos elementos. And then he froze. Y entonces se quedó congelado. He could not speak another word. Él no pudo hablar otra palabra. He could not ask God to turn these elements into the blood and body of Christ. Él no pudo pedirle a Dios que convirtiera esos elementos en el cuerpo y la sangre de Cristo. So he replaced these elements back on the table and walked away. Puso esos elementos de vuelta en la mesa y se marchó. The people were stunned. Las personas estaban asombradas. What happened to our priest? ¿Qué le ocurrió al sacerdote? They had no idea what had happened to Martin Luther. No tenían idea de lo que le había ocurrido a Martín Lutero. But that day, pero ese día, Martin Luther was saved by grace Martin through Lutero faith in Christ. Fue salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo. And his life was forever changed. Y su vida fue cambiada por siempre. He recognized for the first time that the just shall live by faith. Él reconoció por primera vez que el justo por la fe vivirá. He made a great discovery in the scriptures that he was studying. Él hizo un gran descubrimiento en las escrituras cuando él estaba estudiándolas. He realized that the Catholics had changed the word repentance in scripture. Él se dio cuenta que los católicos habían cambiado la palabra arrepentimiento en las escrituras. Wherever the Bible calls for repentance from sin, cada vez que la Biblia llamaba a arrepentirse de los pecados, the Catholics changed the word to penance. Los católicos cambiaron la palabra a penitencia. And this is still true in Catholic Bibles today. Y todavía esto se ve así en las Biblias católicas de hoy en día. For instance, in 2 Peter 3:9. Por ejemplo, en 2 Pedro 3:9, where God calls people to repentance. Cuando Dios llama a las personas al arrepentimiento, the Catholic Bible calls people to do penance. La Biblia católica llama a las personas a que hagan penitencia. Which supports their system of works righteousness. Lo que apoya a su sistema de obras. And as a result of this false translation of the words of scripture. Y debido a esta falsa traducción de las palabras en las escrituras, the Catholics maintain their system of works. Los católicos mantienen su sistema de obras. And their hold over the people who worship there. Y entonces todo el dominio sobre las personas que adoran allí. But because Calvin was an expert at New Testament Greek. Pero debido a que Calvin o Luther. He was an I'm sorry, Luther was an expert at Greek. Debido a que Lutero era un experto en el idioma griego. Luther knew that they had changed the Greek word for repentance to the word for penance. Lutero sabía que ellos habían cambiado la palabra arrepentimiento por penitencia. And this is where he first realized that salvation came by repentance, not penance. Y ahí fue donde él se dio cuenta por primera vez que la salvación viene a través del arrepentimiento, no a través de las penitencias. And he turned from his sin. Y él entonces dio un vuelco de su pecado. And was saved by grace through faith in Jesus Christ. Y fue salvo por gracia a través de la fe en Jesucristo. He saw that through human merit there was no salvation. Él vio que no había salvación por ningún mérito humano. But only through the finished and sufficient work of Christ. Pero únicamente a través de la obra culminada de Jesucristo. Later, Luther would write a book, Justification by Faith. Más tarde Lutero iba a escribir un libro, Justificación por Fe. He said, I did not love a just and angry God. Él dijo, yo no amaba a un Dios justo y airado. I hated him and complained against him. Yo lo odiaba y me quejaba contra él. But then I understood that the justice of God is that righteousness by through which grace and mercy
God justifies us through faith. Pero después comprendí que la justicia de Dios es esa justicia por medio de la cual la gracia y la misericordia de Dios nos justifica por medio de la fe. When I believed that, I was reborn. Y cuando yo creí eso, yo renací. And I have gone through the door of paradise. Y yo he traspasado las puertas del paraíso. He said that these passages of scripture, él dijo que estos pasajes de las escrituras, are the gateway to heaven. Son la puerta que lleva al cielo. Luther concluded that if you have a true faith in Christ as your Savior, Lutero concluyó que si tenemos una fe verdadera en Cristo como Salvador, then at once you have a God who is gracious. Entonces tenemos un Dios que está lleno de gracia. Faith leads you in and opens up the heart of God. La fe te guía y te lleva al corazón de Dios. And only then do you see grace and overflowing love. Y entonces únicamente allí tú puedes ver la gracia y ese amor que sobreabunda. This conversion immediately transformed Luther's preaching and teaching. Esa conversión de Lutero inmediatamente transformó su predicación y su enseñanza. He now began preaching truth, which led him away from Roman Catholicism. Ahora él comenzó a predicar la verdad, lo cual lo alejó de las enseñanzas de los católicos romanos. He became the preacher at the monastery. Él se convirtió en el predicador en el monasterio. And by the year 1516, people came every day to hear him preach. Y para el año 1516, las personas venían en multitudes para oírlo predicar. Students began flocking to Wittenberg to take his classes at the university. Venían muchos estudiantes a Wittenberg para oír sus clases y estar con él. They all wanted to hear this great teacher. Todos ellos querían escuchar a este gran maestro. Who was teaching wonderful things they had never heard before. Que estaba enseñando cosas maravillosas que nunca antes ellos habían escuchado. It was sola fide that made Luther famous in Germany. Fue la sola fide lo que hizo a Lutero ser famoso en Alemania. And it was called the basic principle of the Reformation. Y eso se le llamó el principio básico de la Reforma. No other principle of Christianity more summarizes the doctrine of grace than sola fide. Ningún otro principio de la Reforma va a poder describir y traer consigo los demás principios. Salvation is not by works. La salvación no es por obras. Which is the basic principle of Catholicism. Lo que es el principio básico del catolicismo. And every other religion, by the way. Y de cualquier otra religión, a propósito. But salvation comes through faith alone. Pero la salvación viene únicamente por medio de la fe. Luther soon became so famous that the Catholics took notice of him. Lutero se convirtió tan famoso que los católicos comenzaron a notarlo. He continued preaching sola fide. Él continuó enseñando la sola fe. And said, without it, the church cannot exist for one hour. Y él dijo que sin ella, la iglesia no podría existir ni siquiera por una hora. He repudiated all of the ideas of Catholicism. Él repudió todas las ideas del catolicismo. And taught that we are justified by faith without works. Y él enseñó que nosotros somos justificados por fe sin las obras. And as a result of that, he posted his 95 objections to Catholicism on the door of Wittenberg Chapel. Y como resultado de eso, él clavó sus 95 objeciones a las doctrinas del catolicismo en la puerta de la capilla de Wittenberg. This is a picture of Wittenberg in Luther's day. Esa es una foto de Wittenberg en los días de Lutero. Here is the University of Wittenberg where Luther lectured. Y ahí está la Universidad de Wittenberg donde enseñaba Lutero. And here is the Wittenberg Chapel. Y ahí está la capilla de Wittenberg. And there is where he posted his objections to the Catholic doctrine of works. Y allí fue donde él clavó sus objeciones al sistema de obras de los católicos. When he posted those 95 objections to that door. Cuando él clavó sus 95 objeciones en esa puerta, the Reformation formally began.
la reforma de manera formal comenzó. Because then he went to war against the Roman Catholic Porque Church. Porque de ese momento es como que fueron a la guerra contra el catolicismo romano. When he nailed those theses to the door, cuando él clavó esas tesis en la puerta, he was 34 years old. Él tenía 34 años. He was a young man. Él era un hombre joven. But he was a brave man. Pero era un hombre valiente. And served God faithfully for the remainder of his days. Y sirvió a Dios de manera fiel por el resto de su vida. Even 4 years later, when he stood trial in front of Emperor Charles. Incluso 4 años más tarde, cuando él presentó juicio, he never wavered from his teaching of justification by faith. Él nunca dudó de su enseñanza de la justificación por medio de la fe. J.C. Ryle wrote a scathing summary of Roman Catholicism. J.C. Ryle escribió un resumen bien completo del sistema del católico romano. He said, if you ignore the doctrine of justification by faith alone in Christ's work alone, dice, si ignoramos la doctrina de la justificación únicamente por la fe en la obra únicamente de Cristo, then you will have all of the errors of the Roman Catholic Church. Entonces vamos a tener todos los errores de la Iglesia Católica Romana. Half of the unscriptural doctrines of popery, la mitad de todas las doctrinas no bíblicas del papado, can be traced to the rejection of justification by faith. Pueden llevarse a la objeción de la justificación por fe. No teacher from Rome can tell a sinner, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Ningún maestro católico puede decirle a un pecador, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. He has to add many conditions and explanations. Tiene que tener muchas condiciones y muchas explicaciones. He has to add purgatory. Le va a hablar del purgatorio. And penance. Y de la penitencia. And priestly absolution. Y de la absolución sacerdotal. The intercession of the saints. Y de la intercesión de los santos. The worship of the Virgin Mary. La adoración a la Virgen María. The seven sacraments. Los siete sacramentos. And all of the other man-made works invented by the Pope. Y todas las otras cosas, obras de hombres inventadas por el Papa. All of these are necessary in addition to faith. Todas estas cosas son necesarias en adición a la fe. And so no Roman Catholic teacher can teach justification by faith. Y entonces ningún católico romano enseña que la justificación es únicamente por la fe. J.C. Ryle concluded. J.C. Ryle concluyó. Romanism is simply a huge organized idolatry. Que el romanismo es simplemente una idolatría organizada. The Roman Catholic teachers hate sola fide. Los maestros católicos romanos aborrecen la sola gracia. At the Council of Trent, they said, if anyone says that by faith alone a sinner is justified, en el Consejo de Trento dijeron que si alguien dice que por únicamente la fe es justificado el pecador, and if they mean by that that nothing else is required for salvation, y si al decir esto están queriendo decir que no se requiere de nada más para su justificación, let him be anathema. Que sea anatema. Trent explained that faith comes by the sacrament of baptism. Y entonces el Trento continuó explicando que la fe viene del sacramento del bautismo. And that faith is only the first step in salvation. Y que la fe es únicamente el primer paso hacia la salvación. And there are many, many other steps that must be taken. Y que hay muchos, muchos otros pasos que tienen que ser dados. In fact, there are so many steps that when you die, you have not completely earned your salvation. De hecho, hay tantos pasos que cuando tú mueres, no has concluido de dar los suficientes pasos para la salvación. And so you are sent to purgatory where you continue earning your salvation. Y entonces se te envía al purgatorio donde tú continúas ganándote la salvación. Well, this kind of false religion is precisely what Paul warned against. Este tipo de falsa religión fue precisamente con lo que Pablo
luchó. When he said, if anyone comes preaching any other gospel, let him be accursed. Cuando él dijo que si alguien viene predicando cualquier otro tipo de evangelio, que sea anatema. If you deny sola fide, you deny the finished work of Christ. Si negamos la sola fide, estamos entonces negando la obra culminada de Cristo. Finally, if we are going to understand sola fide, we also have to understand the doctrine of justification. Y finalmente, si vamos a comprender la sola fide, vamos a tener también que entender la doctrina de la justificación. We are justified by faith. Nosotros somos justificados por la fe. But what does it mean to be justified? ¿Pero qué quiere decir ser justificado? Well, justification is a legal transaction whereby God declares us righteous. Bueno, la justificación es esa transacción legal mediante la cual Dios nos declara justos. Luther preached that justification is the chief article from which all other doctrines flow. Lutero predicó que la justificación fue ese artículo esencial de la cual todas las otras doctrinas fluyen. He said that justification is the master and the prince and the lord and the ruler and the judge over all other doctrines. Él dijo que la justificación es el master, el príncipe, el señor, el gobernador, el juez de todas las otras doctrinas. John Calvin added that justification is the main hinge on which all religion turns. Y entonces Calvino adicionó que la justificación es esa bisagra fundamental sobre la cual giran todas las otras religiones. Thomas Watson was one of the great writing Puritans. Y vemos que Thomas Watson fue uno de los principales escritores puritanos. And he echoed Calvin when he wrote, "Justification is the hinge and pillar of Christianity." Y él también como que se hizo eco de Calvino cuando escribió que la justificación es esa cosa que hace girar a toda la cristiandad. He said, an error about justification is dangerous. Él dijo que un error acerca de la justificación es peligroso. It is like a defect in the foundation of a building. Es como un defecto en los cimientos de un edificio. And so we have to understand what justification truly means. Y tenemos que entender qué realmente significa la justificación. And we cannot in any way corrupt the doctrine of justification. No podemos de ninguna manera corromper la doctrina de la justificación. The problem is that both Arminians and other groups deny the biblical meaning of justification. El problema es que tanto los arminianos como muchos otros grupos niegan el significado de la justificación bíblica. And so much of the preaching in the Reformation focused on how a person is justified. Y entonces muchas de las predicaciones en la Reforma tiene que ver con la manera en que el hombre es justificado. Justification means that God declares us righteous. La justificación significa que Dios nos declara justos. Not symbolically, but actually. No simbólicamente, sino en realidad. Now, justification does not imply that there is no guilt. Ahora, la justificación no implica de que no tenemos culpa. On the contrary. De lo contrario. We are guilty and worthy of death. Nosotros somos culpables y somos merecedores de la muerte. We were under condemnation. Nosotros estábamos bajo la condenación. But now we are declared righteous. Pero ahora hemos sido declarados justos. Think of a criminal standing before the judge. Piensen en un criminal que está frente a un juez. He has been convicted of his crime beyond a reasonable doubt. Ya a él lo han condenado de sus crímenes sin que quede ninguna duda. And the law condemns him to death. Y la ley lo condena a la muerte. The judge says, dice el juez, you are guilty. Tú eres culpable. You deserve to die. Tú mereces la muerte. But by my mercy and grace, pero debido a mi gracia y misericordia, I declare you righteous. Yo te declaro justo. Now you are no longer less guilty. Ahora ya tú no es que tú seas menos culpable. But you are no longer condemned. Pero ya no estás condenado. That's the beauty of justification. Esa es la belleza de la justificación. We are not under condemnation. Ya no estamos bajo la condenación. And so justification is where God declares us
righteous. Y entonces la justificación es cuando Dios nos declara justos. Because the demands of his righteous law were met by the death of Christ for us on the cross. Porque las demandas de su ley, de su justicia, ya fueron cumplidas en la muerte de Jesucristo, nuestro sustituto. Justification does not make us righteous. La justificación no nos hace justos. Nor does it change our behavior. Ni cambia nuestras conductas. These two things are accomplished by regeneration estas dos and cosas, sanctification. Estas dos cosas se cumplen por medio de la regeneración y la santificación. Regeneration is when God gives us a new life. La regeneración es cuando Dios nos da una nueva vida. He gives life to a dead sinner. Él le da vida a un pecador que está muerto. Sanctification is the daily walk with Christ that helps us grow and become more like him. La santificación es nuestro andar diario con Dios que nos ayuda a crecer más a su imagen. In sanctification, we are being made righteous day by day. En la santificación, nosotros estamos siendo más justos día tras día. And ultimately, when we enter heaven, y finalmente cuando entremos en el cielo, we will be glorified, vamos a ser glorificados, which means we will be wholly sanctified. Lo cual quiere decir que vamos a ser santos, completamente santificados. And we will be like Christ. Y vamos a ser semejantes a Cristo. John wrote, when we see him, we shall be like him. Dice Juan que cuando nosotros le veamos, vamos a ser como él. But in justification, God immediately declares the sinner righteous the moment he is converted. Pero en la justificación, inmediatamente Dios declara al pecador justo en ese mismo momento en que es convertido. And since he is declared righteous from the moment of his salvation, y ya que es declarado justo desde el momento de su salvación, nothing can happen to him nada puede ocurrirle that would any way take away his salvation. Que de alguna manera pueda quitar su salvación. Because God declared the sinner righteous. Porque Dios declaró a ese pecador justo. Further, justification is more than just a pardon for sin. Ahora, más allá todavía, la justificación es algo mayor que un simple perdón de pecados. True justification demands that the judge declares you righteous. A través de la justificación es como que Dios nos declara justos. But someone else will have to die for your crime. Pero alguien más tendrá que morir por tus crímenes. That's justification. Eso es la justificación. That's what Christ did for us on the cross. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. The righteousness of Christ is the basis of our justification. La justicia de Cristo es la base de nuestra justificación. Faith is what apprehends those benefits of Christ. La fe es lo que hace que nosotros podamos tener esos beneficios. Romans 4:5. Your faith is accounted for righteousness. En Romanos 4:5 dice que nuestra fe es contada por justicia. So the righteousness of Christ is the cause of justification. Así que la justicia de Cristo es la causa de nuestra justificación. And faith is the channel through which it flows. Y la fe es el canal por el cual fluye. To put it another way, para decirlo de otra manera, while God initiates justification by the righteousness of Christ in the past, cuando Dios inicia la justificación por la justicia de Cristo en el pasado, he implements it in us through faith in the present. Él la implementa en nosotros por medio de la fe en el presente. So is saving faith some kind of vague mental assent of a few facts about Christ? Así que es la fe que salva algún tipo de creencia o algo que nosotros queremos tener vagamente en nuestra mente? Well, that's what a lot of people would want you to believe. Eso es lo que muchas personas van a querer que ustedes creen. They teach what is commonly called easy believism. Ellos enseñan lo que es esa creencia fácil. Where all you have to do is agree to a few facts about Christ and you're saved. Cuando lo único que tú tienes que hacer es estar de acuerdo con algunas cosas acerca de Cristo y ya eres salvo. But this false system denies the need for repentance. Pero este sistema falso niega la necesidad
para el arrepentimiento. And the acknowledgement of the lordship of Christ. Y el reconocimiento del señorío de Cristo. And so many are teaching that false doctrine of justification today. Y hay muchos hoy en día que están enseñando esa falsa doctrina de la justificación. You cannot be saved without repentance and faith. Usted no puede ser salvo sin el arrepentimiento y sin la fe. Paul said, I have not failed to declare unto you repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. Pablo dijo, yo no he dejado de decirles, de enseñarles que se arrepientan y tengan fe en las cosas de Cristo. In Romans, Paul called salvation the repentance of faith. En Romanos, Pablo le llama la salvación el arrepentimiento por fe. There are many today that also say you can deny the lordship of Christ and still be saved. Hay muchas personas hoy en día que enseñan que usted puede negar el señorío de Cristo y aún así ser salvo. But Jesus himself disagreed with that idea. Pero el mismo Jesucristo estuvo en desacuerdo con esta idea. In Luke 6:46, Jesus said, "Why do you call me Lord, Lord, and then not do the things I say?" En Lucas 6:46, Jesús dijo, "¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando?" You see, in easy believism, they say all you have to do is agree that Christ died for your sins. En esa creencia fácil, lo único que tienes que hacer es creer que Jesús murió por tus pecados. You don't have to repent of your sins. Tú no tienes que arrepentirte de tus pecados. You don't even have to acknowledge that Jesus is Lord. Ni siquiera tienes que reconocer que Jesús es Señor. Because all you have to do is believe. Porque todo lo que tienes que hacer es creer. And then you can go on living any way you want. Y entonces puedes continuar viviendo de la manera que quieras. With the assurance that you're saved. Con la seguridad de que eres salvo. Even though there's been no noticeable change in your life. Aunque no haya habido ningún cambio notable en tu vida. But when you look at the actual Greek text. Pero cuando miramos al pasaje en griego. And you look at the word faith. And believe. Y miramos a las palabras fe y creer. These words carry with them the idea of obedience. Estas palabras cargan con ellas la idea de la obediencia. And that's why Scripture teaches the greatest testimony of saving faith is a changed life. Y por eso es que enseña las Escrituras que el mayor testimonio de una fe que salva es una vida cambiada. But the preachers of easy believism say all you have to do is believe, your life does not need to change. Y los predicadores de esta manera fácil de creer enseñan que todo lo que tienes que hacer es creer y que no necesariamente haya un cambio en tu vida. But the scripture says if any man is in Christ, he is a new creature. Pero la Biblia enseña que si todo de alguna manera alguien está en Cristo es una nueva criatura. Old things are passed away. Las cosas viejas pasaron. All things have become new. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. And that is true saving faith. Y eso es así en la fe que salva. We affirm that justification is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Nosotros afirmamos que la salvación es por la fe únicamente, por gracia solamente y por fe en Cristo solamente. And our justification is based on the finished work of Christ on the cross. Y que nuestra justificación está basada en la obra culminada de Cristo en la cruz. Christ was our substitute on the cross. Cristo fue nuestro sustituto en la cruz. He died for our sins. Él murió por nuestros pecados. And when he died for our sins, he paid for them in full. Y cuando él murió por nuestros pecados, él pagó por ellos completamente. If he did not pay for our sins in full, si él no pagó por ellos completamente, then God cannot legally justify us. Entonces Dios no puede legalmente justificarnos a nosotros. Because the holiness of God would not permit that. Porque la santidad de Dios no va a permitir eso. But because our sins are paid in full by the death of Christ, pero debido a que nuestros pecados han sido pagados completamente por la muerte de Cristo, God can legally and justly declare us righteous. Dios puede legalmente y justamente declararnos justos. And we apprehend that great blessing of the work of Christ. Y nosotros podemos tener esa gran bendición llevada a cabo por la muerte de Cristo. By faith alone. Por fe únicamente. We still have about 20 minutes before we want to break for lunch. Nosotros todavía tenemos como 20 minutos antes de detenernos para
el almuerzo. So I'm going to do the introduction to the next sola. Entonces yo voy a hacer la introducción a la próxima sola, which is Solus Christus. Lo cual es sola Cristo. And then at 12 o'clock we'll break for our lunch break. Y entonces a las 12 vamos a culminar para tener el receso. Well, Solus Christus is the fourth sola of the Reformation. El solo Cristo es la tercera sola de la Reforma. Notice again the logical sequence of these solas. Noten otra vez la secuencia lógica de las solas. It is the scriptures alone. Es la escritura únicamente. That teach salvation is by grace alone. Que nos enseña que la salvación es por gracia únicamente. Through faith alone. A través de la fe únicamente. In Christ alone. Y en Cristo únicamente. To the glory of God alone. Para la gloria de Dios únicamente. And so we have arrived at Solus Christus. Y entonces hemos llegado al solo Cristo. Which means Christ alone. Lo que significa únicamente Jesús. And again, the objection of Catholicism is not the word Christ, but the word alone. Y una vez más, la objeción del catolicismo no está en la palabra Cristo, sino en la palabra únicamente. They teach that Christ is not enough to save you. Ellos enseñan que Cristo no es suficiente para salvarle. But in the Reformation, pero en la Reforma, the reformers taught that Christ is necessary. Los reformadores enseñaron que Cristo es necesario. And Christ is totally sufficient. Y que Cristo es totalmente suficiente. Christ alone Cristo is all we need. Únicamente es lo único que necesitamos. Jesus Christ is the center of Scripture. Jesucristo es el centro de las Escrituras. He is the heart of the Gospel. Él es el corazón del Evangelio. And how we deal with Christ will dictate our entire theology. Y de la manera en que nosotros tratemos con Cristo, eso va a dictar toda nuestra teología. Most of the errors in the first century, the second century, todos los errores durante el segundo siglo, were errors about the person of Jesus Christ. Fueron errores basados en la persona de Jesucristo. Some heretics denied his deity. Algunos heréticos negaron su deidad. Some heretics denied his humanity. Algunos heréticos negaron su humanidad. They denied that he was a part of the Trinity. Ellos negaron que él era parte de la Trinidad. In fact, they denied the Trinity altogether. De hecho, negaron la Trinidad completamente. They denied the virgin birth. Ellos negaron el nacimiento virginal. They denied that Christ was God in human flesh. Ellos negaron que Cristo era Dios en forma humana. They said that Jesus was just a mere human. Decían, pretending to be part of the Godhead. Decían que Cristo era un simple humano pretendiendo ser parte de la divinidad. And these early errors continue even to this day. Y estos errores antiguos continúan hasta hoy en día. But Jesus is everything. Pero Cristo lo es todo. If you do not preach Christ, you have nothing to say. Si tú no predicas a Cristo, no tendrás nada que decir. Remember, Paul said, "We preach Christ and Him crucified." Y recuerden que Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. And if you are not preaching a gospel of Christ alone, si no estamos predicando un evangelio de únicamente Cristo, then you are preaching a false gospel. Entonces estamos predicando un evangelio falso. And that's what's happening today all over this world. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día a lo largo de todo el mundo. People are no longer offering Christ in the gospel. Las personas ya no están ofreciendo a Cristo en el evangelio. What is the basis of the gospel message? ¿Cuál es la base del mensaje del evangelio? We are offering Christ. Estamos ofreciendo a Cristo. He is the one who died for your sins. Él es el que murió por tus pecados. He is the one who will save you. Él es el que te va a salvar. He is the one who will indwell you by his spirit. Él es el que va a morar en ti por su espíritu. Paul wrote, Christ in you is your hope of glory. Pablo escribió, Cristo en ti es nuestra esperanza de gloria. And we are offering people Christ as the solution for their sin problem. Y le estamos ofreciendo a las personas
Cristo como solución a sus problemas de pecado. We are offering his substitutionary sacrifice on the cross. Le estamos ofreciendo el sacrificio sustitutivo en la cruz. But that's not how you hear the gospel preached today. Pero así no es como escuchamos que se predica el evangelio hoy en día. Preachers have stopped offering Christ. Los predicadores han dejado de ofrecer a Cristo. Now they preach, believe the gospel and God will make you wealthy. Ahora se oye que dice, cree en el evangelio y Dios te va a hacer rico. They're offering riches and wealth and prosperity. Están ofreciendo riquezas y prosperidad. Not Christ. No a Cristo. Come to Christ and he will heal your diseases. Ven a Cristo y él va a sanar tus enfermedades. They're not offering Christ. No están ofreciendo a Cristo. They're offering you healing from a disease. Le están ofreciendo sanidad de sus enfermedades. Preachers like Joel Osteen say, believe and you will have peace of mind. Dice, crean y van a tener paz mental. You will have self-esteem. Van a tener autoestima. You will have confidence in life. Van a tener confianza en la vida. I saw him one time on television. Yo lo vi a él una vez en la televisión. Saying that Christ died to uncomplicate your life. Dijo que Cristo había muerto para descomplicar tu vida, para hacer que tu vida sea sencilla. So if you want a life that is not complicated, come to Christ. Así que si quieres tener una vida que no sea complicada, ven a Cristo. False preachers everywhere are offering people everything but Christ. Falsos maestros en todos los lugares ofreciéndole cosas a todas las personas en todos los lugares falsas. But true gospel preaching offers only one thing. Pero el verdadero predicador del evangelio ofrece una única cosa. Believe on the Lord Jesus Christ. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Why is it that we preach Christ alone? ¿Por qué es que nosotros predicamos únicamente a Cristo? Because he is our only mediator. Porque él es nuestro único mediador. You know, this is a huge error in Catholicism. Ahora, este es un gran error en el catolicismo. Catholicism teaches that the average follower does not have any access to God at all. El catolicismo enseña que un seguidor común no tiene ningún acceso a Dios. And if you want to talk to God, you have to go to a priest who will mediate for you. Y si tú quieres hablar con Dios, tú tienes que ir a un sacerdote, el cual va a mediar por ti. So every day, confessionals have people coming and going in every Catholic church in the world. Así que todos los días en todas las iglesias católicas del mundo, en los confesionarios hay personas que van y vienen. But in 1 Timothy 2:5, pero en 2 Timoteo 2:5, it very simply says, dice muy sencillamente, there is one mediator between God and man. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesus Christ. Jesucristo. What's so hard to understand about that? Bueno, ¿qué hay de difícil en entender eso? One mediator. Un mediador. Not thousands upon thousands of priests. No miles de sacerdotes. There's only one. Hay solamente uno. And it's Jesus Christ. Y es Jesucristo. And by being justified by faith, y al ser justificado por la fe, you have access to God through Jesus Christ. Usted tiene acceso a Dios por medio de Jesucristo. So we preach Christ alone because he's the only mediator. Okay, nosotros predicamos a Cristo únicamente porque él es el único mediador. He's also the only redeemer. Él es también el único redentor. Again, this confronts the grave errors of the Roman Catholic Church. Una vez más, esto confronta los graves errores de los católicos romanos. They teach that Mary is an equal redeemer to Christ. Ellos enseñan que María es una corredentora con Cristo. And Mary can save you just as easily as Christ can. Y que María puede salvarte de la misma manera que puede hacerlo Cristo. But the scriptures say that Jesus Christ is the one and only way to God. Pero la Biblia enseña que Jesucristo es la única manera en que podemos llegar a Dios. Peter preached that there is no other name given among men whereby we must be saved. Pedro predicaba que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. It is Christ and Christ alone. Es Cristo y únicamente Cristo. Not Christ and Mary. No Cristo y María. Not Christ and all the priests. No Cristo y los sacerdotes. It is Christ alone. Es Cristo únicamente.
The Roman Catholic religion is filled with error that diminishes the significance of Christ. La Iglesia Católica Romana en su doctrina está llena de errores que disminuye el significado de Cristo. The Roman Catholic Mass was actually a very dramatic production. La misa de la Iglesia Católica Romana fue dramáticamente una producción muy pobre. It was far more theatrical than it is today. Era más teátrica, como un drama, que lo que es hoy en día. At the time of the Reformation, the altar was in the front of Catholic churches. Al final de la Reforma, el altar estaba frente. On the altar was a plate of thin, round wafers. Y ahí en el altar había un plato redondo lleno de las... del pancito. And las hostias. A chalice filled with wine. Y entonces había una copa llena de vino. The priest entered the scene in brilliantly covered robes. Y entonces venía el sacerdote con una ropa bien brillante. And he walked in with his head bowed. Y entraba con su cabeza gacha. There was no singing. No había canción. There was no praying. No había oración. It was just the priest. Era únicamente el sacerdote. And in a moment, y en un momento, with the power that had been bestowed upon him by the bishop at his ordination, por el poder que había sido dado sobre él a través del obispo en su ordenación, he would take the plain bread and the ordinary wine. Él iba a tomar el pan, iba a tomar el vino ordinario, and offer them to God. Y lo iba a ofrecer a Dios. And they would be magically transformed. Y entonces mágicamente iban a ser transformados into the actual blood and body of Christ. En la sangre real y en el cuerpo real de Cristo. The people had been taught to revere this moment more than any other moment in the Mass. A las personas se le han enseñado que reverencien este momento más que cualquier otro momento en la misa católica. Because the Roman Church taught this about the Mass. Porque la Iglesia Católica enseñaba esto en la misa. And I want you to listen to this very carefully. Y quiero que ustedes escuchen esto con mucho cuidado. The sacrifice that was offered at the Mass, el sacrificio que estaba siendo ofrecido en la misa, was exactly the same as the sacrifice at the cross. Era exactamente igual que el sacrificio ofrecido en la cruz. At that moment, en ese momento, when the elements were turned into the blood and body of Christ, cuando los elementos se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo, the priest would perform a miracle. El sacerdote iba a llevar a cabo un milagro that literally re-crucifies que literalmente recrucificaba a Jesucristo. I cannot think of a more horrendous heresy. Yo no puedo pensar en otra herejía más horrenda. What do the scriptures teach? ¿Qué es lo que enseñan las escrituras? Christ died once Cristo, and for all. Cristo murió una vez y para siempre. There was only one death of Christ. Hubo solamente una muerte de Cristo. But in Catholic theology, pero en la teología católica, Cristo está siendo recrucificado over and over again una y otra vez in every mass. En cada misa. On a given Sunday, ahora, en un domingo dado, Christ is re-crucified hundreds of thousands of times around the world. Cristo es recrucificado cientos y miles de veces en todo el mundo. In direct violation of the teaching that Christ died once for our sins. En una oposición y violación directa a la enseñanza de que Cristo murió una vez y por siempre. Here is a picture of the Council of Trent. Aquí vemos una foto del Concilio de Trento. The Council of Trent was a gathering of Catholic theologians. Este Concilio de Trento fue una reunión de teólogos católicos. It was called the Counter-Reformation. Se le llamó la Contrarreforma. By the year 1545, the Reformation had spread like wildfire throughout Europe. Y para el año 1545, la Reforma se había extendido como fuego por toda el área de Europa. So these theologians met to squash the Reformation. Y estos teólogos se reunieron para deshacer la Reforma.
And so they opposed every doctrine the reformers were teaching. Y ellos se opusieron a cada doctrina que enseñaban los reformadores. Concerning the mass, en cuanto a la misa, they taught that if anyone says that the Eucharist, which is the Mass, does not contain the true, real, substantial body and blood and soul and divinity of Christ. Ellos enseñaban que si alguien decía que en la Eucaristía, lo que es la misa, no contiene el verdadero, real y cuerpo sustancial y sangre y alma de la divinidad del Señor Jesucristo, let him be anathema. Que sea anatema. In other words, if anyone denies these elements are truly Christ, then he's anathema. En otras palabras, ellos decían que si alguien negaba que estos elementos eran realmente Jesucristo, que fuera anatema. They said it's heresy to say that the bread is representative of the body of Christ. Ellos decían que era herejía decir que el pan era simplemente representativo del cuerpo de Cristo. It's heresy to say that the wine is representative of the blood of Christ. Y que es herejía decir que el vino es simplemente representativo de la sangre de Cristo. The purpose of the Mass was not to remember the Lord's death till he comes. El propósito de la misa no era recordar la muerte de Cristo hasta que él regrese. The purpose of the Mass is to crucify Christ all over again. El propósito de la misa era recrucificar a Cristo una y otra vez. And this is a heresy that is too great to even contemplate. Y esto es una herejía que simplemente es demasiada grave para nosotros contemplarla. They also taught that through the Mass, sins are forgiven. Ellos también enseñaban que por medio de la misa había perdón de pecados. And so the only way to have your sins forgiven is to eat the bread and drink the cup. Y entonces la única manera de tener tus pecados perdonados era comer del pan y beber del vino. And believe that you are eating and drinking the actual body and blood of Christ. Y creer que tú estás comiendo y tomando el cuerpo y la sangre real de Cristo. The worshipers basically put their hope in the fact the priest was about to become Christ. Los adoradores realmente lo que ponían su esperanza era en que el sacerdote iba realmente a hacer posible que eso fuera el cuerpo y sangre. He would do this by calling down the real Christ from heaven. Ellos hacían eso al tratar de bajar al verdadero Cristo del cielo. And turning the elements into his blood and body. Y volver los elementos en su cuerpo y su sangre. And then crucify him all over again. Y entonces crucificarlo otra vez. For the salvation of the worshipers. Para la salvación de los que estaban adorando allí. And for deliverance of souls from purgatory. Y para librar esas almas del purgatorio. As the ritual unfolded, it was really quite a drama. Y cuando se desarrollaba ese ritual, era como un drama. It actually made the people almost in a hypnotic state. Era poner a las personas casi en un estado hipnótico. The priest had a very strict order to follow. El sacerdote tenía un orden bien estricto para seguir. At seminary, he was taught when to bow, when to cross himself, and when to do other elements. En el seminario se le enseñaba cuándo hacer una reverencia, cuándo crucificarse, cuándo hacer esto y aquello. Every article of clothing the priest wore was symbolic of something. Cada artículo de ropa que usaba el sacerdote simbolizaba algo. And it all resembled Christ making the priest Christ. Y todos representaban a Cristo haciendo que el sacerdote fuera Cristo. And the priest was under great pressure. Y el sacerdote tenía una presión bien grande. Because he was taught that if he even missed one element of the performance. Porque se le enseñaba que si ellos dejaban de hacer aunque sea un solo elemento de esa actuación, it would invalidate the mass and the people would not be saved. Iba a invalidar la misa y las personas no iban a ser salvas. Now today the liturgy is much more simplified. Ahora hoy en día la liturgia es mucho más simple. And is no longer performed in Latin. Y ya no se hace en latín. But in those days it was quite a piece of theatrical production. Pero en aquellos tiempos era realmente una presentación teatral.
The most important part of the Mass is when the priest holds the elements up. La parte más importante de la misa es cuando el sacerdote levanta los elementos. And he tells the worshipers. Y le dice a los adoradores. We offer the living, the true, the eternal God. Estamos ofreciendo al verdadero y vivo por siempre eterno Dios. And then by consuming these elements. Y al consumir estos elementos, the priest, in a sense, in a very real sense, was re-crucifying Christ. El sacerdote estaba en un sentido bien real volviendo a crucificar a Cristo. When he put the wafer on the tongue, he would say the body of Christ. Cuando él ponía la hostia sobre la lengua, decía el cuerpo de Cristo. And when they would sip from the cup, he would say the blood of Christ. Y cuando tomaban de la copa, decían la sangre de Cristo. Well, Solus Christus attacked the very core of the Roman Catholic Mass. Ahora, el solo Cristo atacó el mismo núcleo de la, del ritual católico romano. First of all, Solus Christus denied that Peter was the first pope. En primer lugar, el solo Cristo negó que Pedro haya sido el primer papa. Because the church was built on Christ, not Peter. Porque la iglesia fue construida sobre Cristo, no sobre Pedro. Solus Christus attacked the seven sacraments system. Y el solo Cristo atacó el sistema de los siete sacramentos. Because salvation was through Christ, porque not la salvación the sacraments. Fue a través de Cristo, no a través de los sacramentos. And Solus Christus denied their primary ritual of the Mass. Y el solo Cristo atacó aquellos primeros rituales de la misa. Because the crucifixion of Christ on the cross was the one and only crucifixion. Porque la crucifixión de Cristo en la cruz fue el único sacrificio. Re-crucifying Christ in the Mass was heresy. Volver a crucificar a Cristo en la misa era herejía. The reformers rejected this blasphemous re-crucification of Christ. Y los reformadores rechazaron esta recrucifixión de Cristo, que era algo blasfema. Based on the teachings of Scripture. Basado en las enseñanzas de las Escrituras. In Hebrews tells us Christ was offered once for sin. Y en Hebreos nos dice que Cristo fue ofrecido una vez por siempre. And he is now seated at the right hand of God in heaven. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. En el cielo. And nowhere in Scripture is Christ called back down from heaven by a human priest. Y en ningún lugar de las Escrituras se dice que Cristo es traído de vuelta a la tierra por ningún sacerdote. Especially for the purpose of dying again. Especialmente por el propósito de volver a morir. And so Christ's once and for all sacrifice is the only sufficient payment for sin. Así que ese sacrificio hecho por Cristo una vez y por siempre es el único pago suficiente por nuestro pecado. Well, after lunch, we're going to look at how Solus Christus impacted the Reformation era. Y después del almuerzo vamos a ver entonces cómo el solo Cristo impactó esa era de la Reforma. So let's have an enjoyable lunch and then we'll get right back to our study. Vamos a disfrutar del almuerzo y después regresaremos a nuestro estudio. This afternoon we are going to finish Solus Christus and Soli Deo Gloria. Esta tarde vamos a culminar el solo Cristo y el solo Deo Gloria. And then we will have a short time for question and answer. Y después vamos a tener un tiempo corto de preguntas y respuestas. And then we'll be done. Y ya culminaremos.